¿qué tal? Bienvenidos a compartir una vez más este nuestro Encuentros en la televisión de Tres Lomas. Tiene que ver con distintas personas, distintos aspectos de la vida treslomense, como le digo siempre. El programa anterior se lo dedicamos a los excombatientes de Malvinas, porque vivimos una fiesta especial en el año 2012 y porque el 2 de abril se cumplían 35 años de aquella gesta heroica de los pibes de la Argentina. Y hablando de pibes, hoy quisimos mostrarles y compartir con ustedes la música de tres jóvenes treslomenses, tres pibes, tres nenes, podemos decir nosotros, pero en realidad no lo son, ya son adolescentes. Ellos son Román, Margarita y Agustín, que hacen música, que ya se han presentado en distintos lugares de la ciudad. Recuerdo, creo que una de las últimas presentaciones fue en el verano, ahí en la esquina de D3 Bar. Así que nosotros se los vamos a presentar a ustedes, vamos a compartir con ellos parte de su vida artística, también parte de sus cosas, de su familia y, por supuesto, la música, porque hoy va a prevalecer lo musical. Así que sean ustedes muy bienvenidos y a los chicos también los saludamos. ¿Qué tal? Muchas gracias por prestarse para que esto suceda. No, gracias a vos. Bueno, como corresponde y con el permiso de los caballeros, primero la vamos a saludar a Margarita. ¿Cómo estás, Margarita? Muy bien, gracias. Bueno, contame un poco cómo nace esta pasión en vos de cantar. En realidad yo canto desde que soy muy chiquita, nunca fui a con algún profesor o algo. Bueno, en mi casa siempre, yo nací y ya había música en casa, entonces papá es DJ y mamá, bueno, mucho tiene que ver todo con el arte en casa. Y nada, con Abril, mi hermana, de chiquitita siempre jugábamos a eso y yo cantaba y me acuerdo siempre, teníamos una casita, nos habían hecho de juguete de madera, y le pasábamos un palo, le poníamos una manta y yo cantaba y Abril atrás me tiraba hojas como que éramos famosas y nos encantaba así, de chiquitita. ¿Tu familia se compone de qué manera? Bueno, ya que nombrabas a Abril, sí. ¿Qué son mellizas? Mi hermana melliza Abril, Betsy, con 23 años, mi hermana mayor, y mi papá y mi mamá. Bueno, decías papá y mamá que tienen mucho que ver con el arte. Sí, sí. La gente que te conoce, pero aquellos que no te conocen, los vamos a describir un poco quiénes son tus padres. Mi papá es Fabián Santiago, es DJ, bueno, de toda la vida, de los 14 años que está. Bueno, él también tenía una banda, y mamá es Karina Betsabe Leisegui, y ella es profesora de dibujo. Uh-huh. Entonces, siempre estamos todos vinculados con el arte, ¿no? Siempre música, como vos, sí, bien decías. Sí, sí, siempre, uh-huh, siempre en casa música. Bueno, en el caso de los tres, han sido musicales, porque Agustín, que está aquí al lado mío también, sí, su papá, que bueno, por cuestiones de la vida ya no está, también de manera aficionada, Tatín Escobar, como todos lo conocían, se dedicó mucho tiempo a cantar entre amigos y también tuvo algunos grupos. No sé, sí, si él te alcanzó a contar, escuchate un, sí, poco esa historia. Agustín, sí, buenas, sí, noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. No, sí, él siempre, además del fútbol, también la música, que la tuvo como hobby. Y tuvo varios grupos, siempre tocó con Hugo Saavedra y Micheli. Y yo siempre, las veces que los vi con ellos, que se juntaban a ensayar en mi casa y eso. Me acuerdo porque no me dejaban dormir. Pero sí, siempre, la música a él le encantaba. Bueno, se caracterizaban por cantar fuerte también ellos. Sí, sí, ahorita, sí. Y bueno, y en vos también nace de esa manera, de escucharlo a Tatín. Sí, a él y a mi hermano, los dos. Salimos. ¿Cómo se compone la familia? Bueno, mi mamá, mi hermano Cristian, que están, mis tres hermanos están estudiando en Santa Rosa. Está Cristian, Analía y Karina. ¿Y Analí y Karina hacen algo de música o no, escuchan a ustedes no, nada más? No, escuchaban. Cantaban a veces, metían algunas voces, pero no, siempre éramos los tres, los varones, los hombres. Uh-huh. ¿Han participado tus hermanos también en algunas otras bandas, en algunos grupos así de verano? Sí, mi hermano sí tiene allá en Santa Rosa su propia banda, que ya ha grabado temas y todo. ¿Qué se llama cómo? Caída Libre. Uh-huh. Que ahora en este momento no están tocando porque el bajista se fue a estudiar a Córdoba y eso, pero sí. En ese instante tocaba. ¿Y cómo se armó? ¿Cómo te invitaron a participar acá en este trío que han hecho? Y por la escuela, porque nosotros, como vamos los tres a la escuela técnica, cada vez que se hacía un acto o algo relacionado al que podían meter música, nos llamaban a los tres para tocar. Uh-huh. Entonces de ahí va siempre todas las veces y tocamos por la escuela, ¿no? Bien, ahí. ¿Y el repertorio, elegir las canciones, por ejemplo, estas que vamos a escuchar dentro de un instante nada más? Y por los gustos. Sí,
Sí, en gracias realidad, a Dios, como nos gusta de todos los mismos. Claro, hacemos, nos gusta a los tres mucho el rock, pero en realidad, como nos gusta hacer de todo, no tenemos un género. Siempre hacemos algo movido, algo lento, algo melódico. Por ejemplo, vamos de. Primero lo vamos a presentar, disculpe. Dígame su nombre y también familia de músicos, todos. Sí, Juan Román González. Nada, en casa, bueno, mi familia viene de antaño, la música ya es como. González, ¿no? Y López también, porque mi abuelo Jesús López, papá de mi mamá. Sí, un guitarrista muy conocido en aquellos albores de Tres Lomas. Sí, siempre tocando y era muy conocido. Y bueno, y la música siempre estuvo y yo empecé cuando era chiquito con mi hermano Joel y Andrés, más que nada. Joel y Andrés son mis hermanos y. Bueno, la nueva integrante ahora es Ernestina, mi sobrina, que es hija de Andrés, hace poquito, cumplió el año. Y nada, y en la música yo empecé a escuchar Sui Generis. Bien. Mi hermano ya, viste, rock nacional, ya era rock, mi hermano. Así que me enseñaron eso y yo empecé a tocar porque los veía. ¿Cuántos años tenías vos cuando empezaste a tocar y qué instrumento? 4 o 5 años, porque empecé primero con la guitarra, pero, o sea, era malísimo. Y te quedaba como grande la guitarra. Claro, es como que tocaba un violonchelo así, ahora. Y nada, empecé bien con la batería a los 5 o 6 años. La batería es. Ya está acá, la batería ya no. ¿Es tu instrumento preferido? Claro, es el. Y el que más bien me sé lucir. Y bueno, empecé tocando en la iglesia. Y nada, de chiquito, bueno, fui aprendiendo y hasta el día de hoy que sigo tocando en la iglesia y me he ido perfeccionando cada vez más, viendo bateristas conocidos, así. Y bueno, y la guitarra empecé un poquito después, ya con canciones así de Sui Generis, de Serú Girán, de Fito, de Chavi. Todo lo que estaba relacionado con el rock nacional en mi casa con mi hermano era siempre Y nada, bueno, después aparecieron otro instrumento, apareció el piano, el bajo ahora con la banda que tenemos con Agus de Yabú, que está Elvio Correa, Johnny Correa, mi hermano Joel y nosotros dos, y ahí toco el bajo. Y nada, de a poco también. Todos los instrumentos como que se fueron agregando, pero el primero fue la batería que me encantó. Bueno, vamos a hacer una cosa. Los chicos nos contaron parte de su historia, pero lo bueno es verlo en la realidad, que esto se transforme en música. Así que los invitamos a todos ustedes a compartir el primer tema de Margarita, Agustín y de Román. Estabas junto a mí, nuestra luz era celestial. ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad sin aviso, nuestro paraíso nos dejó. Ahora tu recuerdo le hace sombra al corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme. Y cómo dueles. Mientras pienso en ti, en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido perderte y me duele. Como duele. Los golpes en la piel dejan marca y después se van. Se van, pero me rompiste en dos.
canción. Sin aviso, nuestro paraíso nos dejó. Y ahora tu recuerdo le hace sombra al corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme. Y cómo dueles. Mientras pienso en ti, en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte para perderte. Y me duele. Ya no me ves, te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme. Y cómo dueles. Mientras pienso en ti, en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte para perderte. Y me duele. Fantástico, ese era el primer tema, pero contémosle también cómo lo eligieron, cómo se llama, de quién es. Bueno, la primera canción que interpretamos es de Jesse Joy, Dueles, y en realidad la elegimos porque queríamos hacer algo variado, un repertorio un poco variado, y nos fuimos a lo melódico, buscamos bandas melódicas, y nada, esa canción nos la recomendó mi papá, porque dice, les va a quedar re bien, y bueno, nada, la interpretamos así, porque aparte nos gusta mucho. Agustín, ¿cómo hacen para buscar en este caso el tono de Margarita, que es un poco la voz principal del trío? Y nos acoplamos, bueno, según su voz, pero en la mayoría de los temas se acomodó ella, a nosotros. Como que todos los temas están hechos para ella, ¿viste? Sí, claro, bien. Pero todas las canciones están en su tono. No sé cómo hace, pero... Acá podemos decir que menos mal que tienen a Deja Vu para poder hacer cosas que quieren ustedes, porque claro, acaban con Margarita. Igual nos gusta, porque es un hobby ya juntarnos uh-huh. y ensayar canciones, sacar temas nuevos así para los actos. Pero bueno, después cuando vamos a Deja Vu... Ahí le damos. Bueno, Margarita tiene una voz muy particular, vos y ustedes dos que son quienes las acompañan, que tiene una melodía muy linda también en la voz. Sí, tiene la voz muy suave. Se te pone la piel de gallina. Es medio que son los músicos fan de Margarita, ustedes. Sí, claro. Por eso. Y ella también, nosotros. Sí, es recíproco. ¿Qué dicen los chicos del cole a medida que ustedes han ido avanzando? Porque uno se escucha, ¿no? Sin duda, porque veo que, más allá de que se puedan preparar profesionalmente, cuéntenme, como Margarita decía, ella no fue a estudiar a ningún lado, lo hace porque le gusta, ahora en internet hay mucha posibilidad de ver muchas cosas, pero ¿cómo ha sido este aprendizaje musical? Bueno, yo aprendí, fue, no sé. Yo voy aprendiendo, en serio. Sí, la verdad no sé cómo fue, me toqué la batería, la guitarra, el piano, el bajo, y como que fue todo de oído, se dice. Sí. Uh-huh. Es como que... Te fue saliendo. Claro, fácil. Como que tenés oído y vas sacando las canciones. Ponele ahora, que soy más grande y ya sé lo que es internet, todo, que están los tonos, ¿viste? Uh-huh. Podés buscar algún cover y hacerlo. Ahora está es más práctico, ahora lo es más rápido. Pero sí, antes sí lo fui sacando así de oído, que se dice, y fui aprendiendo así. ¿Agustín? No, yo de muy chiquito, con mi hermano. Mi hermano me fue enseñando,
fue dando la guitarra. Poniendo los dedos con la mano. Sí, este es mío, este es... El primer tema que aprendí fue Sweet Child of Mine de los Guns N' Roses. ¿Cómo es? Un poquito no la melodía. Un poquitito la melodía, si te la acordás ahí. Y, a ver, para que no te... Tenemos que buscar la púa, pero bueno, está todo bien. Ahí. Este. Eso fue lo primero que aprendí a tocar. ¿Y no Román? Sé. Por ejemplo, yo que te pedí un pedacito de Lady P, por ejemplo. ¿Cuánto tardás en encontrar la melodía y que te salga? Y bueno, con los Beatles también me encantó. Tenés como un romance. Tenía 8 o 9 años y estaba YouTube, todo lo que es YouTube, ¿viste? Y nada, estaba escuchando canciones, ¿viste? Las ponía mi hermano en YouTube de Sui Generis y apareció Twist and Shout de los Beatles. ¿Viste? No sé, ya la había escuchado, ¿viste? El programa de Video Match. Uh-huh. ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Cómo? Que tenía, bueno... Que pareció La Bamba, pero uh-huh. Esa fue la primera. Y bueno, después aparecieron todos los discos de... Empecé a escuchar y bueno, me encantaron. Más los viejos, viste, lo de tan 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 tan, mm-hmm. Ese twist. Bueno. Y nada, bueno, también Let It Be, que se fue dando todo seguidito, viste, como que. Bien, Margarita, ¿cuál fue la primera canción que te llamó la atención, que dijiste, uy, como que te sonó, que te salía bien? ¿O siempre fuiste como una estrella de chiquita jugando con tu hermana? De chiquita en realidad cantaba cualquier cosa. Mamá siempre nos enseñaba, tenemos audios y videos que mamá nos cantaba ella, nosotros teníamos que repetir con ella. Si ustedes no se portan bien, les pongo el video que cantaban cuando eran chicas. No, pero yo creo que con la revolución de Hannah Montana, con Miley Cyrus, que era la protagonista, cuando arrancaba la intro de la serie, yo me fascinaba. ¿Y cómo era la canción? ¿La cantabas vos? Sí, pero en inglés no me... Bueno, canta un pedacito de lo que te acuerdas. No me la acuerdo. Alto. You got the best of both worlds. Hostiles, every god. Ahora no me sé la letra, así que le mandemos. Bien, pero bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar otra que sí, Margarita sabe la letra y los chicos saben tocar. Y compartimos otro tema. ¿Les parece bien? Vos me decís que no hace falta, vos me haces tanta falta. Me hace tanto mal pensarte y no tenerte. Es mi angustia existencial, me busca, me tortura. Me arranca el corazón. Vivamos el momento, vivimos el momento. Vivamos el momento y nada más. Vivamos el momento, vivimos el momento. Vivamos el momento y nada más. Mi casa es una jungla y no pude adaptarme. ¿Será que siempre tuve vacíos existenciales? Y vos me das lo que hace falta. Vos me haces tanta falta. No puedo verte así, un cisne con alas rotas. Sufrir es el precio de vivir.
y pagaría mil vidas por verte sonreír. Vivamos el momento, vivimos el momento, vivamos el momento y nada más. Ah, 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 ah. Vivamos el momento, vivimos el momento, vivamos el momento y nada más. Sobrevivir en el mundo que nací, adicto a la estimulación. Si lo haces o no lo haces, lo único que conoces. La vida no es angustia, la angustia es tu prisión. Oh, oh, oh. Vivamos el momento, el sol está saliendo. Sagrado este momento y nada más. Hay caos en el viento, el control es el infierno. Vivamos el momento y nada más. Oh, bravísimo otra vez, ¿eh? Realmente vale la pena, ¿le va gustando? Margarita, Agustín y Román. ¿Y escuchábamos qué, chicos? Escuchábamos, vivamos el momento de una de mis bandas favoritas, Airbag. Hace el 2004 arrancaron y ya ahora están al palo con el rock. Y bueno, este es el último disco y está muy buena. La canción es la primera del disco que salió en este, el año pasado, 2016. Me encanta esa melodía y la letra, ¿viste? Pega mucho. Verdad, bueno, vamos a hablar poco en este y vamos a poner en el aire para ustedes otro tema, que de este que va a venir ahora, realmente yo tengo muchos recuerdos también porque tiene un par de años. ¿Cómo, sí. ¿Cómo eligieron este tema que van a hacer ahora? Bueno, y contemos cómo se llama y quién lo sí, hace. Sí, Prófugos de Soda Stereo. En realidad la hacemos... porque bueno, él es muy fanático también de Soda, entonces nos gusta y sentimos que se acopla con todo, con la música, con la voz, con el teclado, con la guitarra, nos gusta mucho. Además que ya la conocemos con Agustín y yo porque la hacemos con la banda. Viste, y ya la tenemos grabada. Bueno, nosotros le queremos agradecer a Fabián Santiago, al papá de Margarita, que está haciendo de sonidista. Y que realmente, sin dudas, él que ha estado toda su vida detrás de una bandeja, Soda Stereo revolucionó la música de la República Argentina y fue el primer grupo, sin dudas, creo, que rompió muchísimas fronteras con un tema, por ejemplo, Cuando pasa el temblor, que fue filmado en el norte argentino, y tantas cosas, hasta llegar al día de hoy, con Séptimo Día, que es un ensamble de Soda Stereo con el Circo Soleil, que han vendido realmente una cantidad de entradas increíbles, y que tiene toda esta historia con muchos temas, no solo con eso. Por eso, Margarita, sin duda, en tu casa Soda se debe haber escuchado sí, mucho. Sí, por supuesto. Sí, mucho rock nacional, internacional también. Yo, en realidad, empecé mucho con lo internacional, porque mi hermana era muy fan de los Guns y mi papá con Pink Floyd, bueno, Scorpions, The Police, todo eso se escuchaba en casa. Y después Betsy me empezó a mostrar otras bandas como Rata Blanca, me gustaron y bueno, después me fui más a Virus, Soda y demás. Pero sí, siempre, siempre, mucho rock en casa. Bueno, ¿les parece bien que escuchemos un tema de Soda Stereo? Vamos. Thank you.
los dos. Al menos sé que huyo porque amo. Necesito distancia. Estar así despierto es un delirio de condenados. Como un efecto residual, yo siempre tomaré el desvío. Tus ojos nunca mentirán, pero ese ruido blanco es una alarma en mis oídos. No seas tan cruel, no busques más pretextos. No seas tan cruel, siempre seremos prófugos los dos. No tenemos dónde ir. Somos como un área devastada. Carreteras sin sentido. Religiones sin motivo. ¿Cómo podremos sobrevivir? No seas tan cruel, no busques más pretextos. No seas tan cruel, siempre seremos prófugos los dos. Soda Stereo, cuántos recuerdos para mucha gente y también para los pibes, porque la pregunta es ¿por qué los pibes, como en este caso Román hablaba de los Beatles, o hablamos de Soda, o hablamos de Virus? Porque sin dudas la música en el tiempo perdura, la buena música, la música por ahí en otro tipo de canciones se pierden, están de moda en un determinado momento y después se van, pero esta música que ustedes han elegido realmente es muy interesante y tiene una historia muy interesante dentro de la música. ¿Lo charlan entre ustedes un poco, más allá de que hagan temas o no hagan temas? Pero bueno, ¿de qué se trata? ¿Los que han marcado un poco la historia? Sí, pasa que son canciones conocidas y cuando ya las tenemos escuchadas y cuando las vamos a hacer, como que ya sabemos, como ya la sentimos, ¿viste? Antes de tocar y ya la tenemos grabada. Así que eso es más fácil ahora, porque ahora la canción la podés escuchar en todos lados, en la tele la pasan muy seguidamente. Bueno, para que esto suceda y que haya un ensamble musical, tiene que haber ensayos. Sí. Acá viene la parte, donde ensayan, cumplen con los horarios, hay alguien que les hace un asado y los invita, ¿qué pasa con eso? Y ahora hemos ensayado, siempre ahí en la casa de Marga, que últimamente estamos bastante pesados ahí. En cualquier momento nos echan. Y ¿cuáles son los beneficios que obtienen por ensayar en ese lugar? Porque tenemos merienda, por ahí pizzas o asado. Que sí. Bueno, el asado está prometido, pero está medio incluso, falta.
falta el asado. No, pero sí, hay onda con papá y mamá Margarita para que lo hagan, ¿no? Sí, sí, ellos no tienen. Ellos siempre me apoyaron mucho, entonces yo todo lo que. Hay que agradecer a Cari. Sí, mamá que también va y viene con nosotros mucho. Siempre. Ellos siempre me apoyaron mucho, en realidad. Yo siempre que. Papá siempre me dice: yo, vos lo querés hacer, yo te acompaño. Porque hablando siempre de las carreras o qué vas a hacer cuando seas grande, o si vas a tomar la música como un hobby o no. Bueno, yo lo hablaba con papá, me acuerdo, y él me dice: si vos lo querés hacer, vos querés estudiar música, te querés dedicar a eso, yo te acompaño. Entonces ellas no tienen drama. Sí, invitarlo a los chicos que se queden a cenar, que se queden. No tienen drama. Sí, bueno, porque puede estar el lugar físico para ensayar, pero después hay una casa detrás de claro, eso, hay una sí, familia. Claro, sí, sí, pero no, pero eso no tiene... Pero está bueno, sí, está sí. Bueno que así sea. Bueno, en tu caso, Román también, en tu casa son todos muy musiqueros, si hay música no hay problema. Sí, no, el tema si no hay música hay problema, es como que ya tiene que haber algo, si no, no es una casa, estamos todo el día... Bueno, ahora con mi hermano... Cada vez que tenemos que ensayar alguna canción para Deja Vu, tenemos que sacar alguna, siempre me siento en el piano, ¿viste? Y capaz tocamos canciones que no cantábamos hace mucho, ¿viste? Como de Sui, alguna de Rajuña, las que en algún momento dicen, bueno, ahora vamos a ensayar las de Deja Vu. Claro, cuando nos ponemos serias y empezamos a ensayar. Uh-huh. En tu caso, que bueno, has quedado solo musicalmente, sí, ahí en casa, con mamá. Sí. Sí, bueno, mi hermana ya ¿Le haces alguna serenata a la vieja por ahí? ¿Le metés guitarra en tu casa o tocas con los chicos nomás? No, en mi casa a veces sí, con el amplificador un poco fuerte, pero. Total, de vecino, para la gente de Tres Lomas, de Agustín, es el monte de la estación, no se queja nadie. Nadie puede decir nada. No. Pero bueno, está bueno esto de la música. ¿Cómo van con el cole? ¿En qué año están? ¿Cuándo terminan? ¿Cómo están con las materias? ¿Bien? Nosotros vamos a quinto, ella alimentos. Y yo a electromecánica. Porque vamos los dos a técnica, claro, entonces vamos a distintas modalidades. Yo estoy en séptimo año, que agregaron ahora, el último. Claro, ya es el último. Sí. ¿Hay alguna posibilidad después de que puedas estudiar alguna otra cosa? Sí, sí, sí. ¿Siempre prendido con la guitarra, pase lo que pase? Sí, yo lo tengo más que nada como hobby, sé que no voy a estudiar música ni nada, pero siempre me gustó, así que... En tu caso lo tomás como una cuestión alternativa. Claro, sí, sí. Bueno, Margarita, ¿qué pasará? No sé, la verdad que siempre con mamá hablábamos y eso, y bueno, nada, ahora por ahora no tengo nada decidido, me quedan este año y dos más, así que vamos a ver qué pasa. La idea es seguir con algo, si yo de muy chiquita siempre me imaginé haciendo algo de esto, o sea, no lo hablo millones de veces y digo que no sé si me imagino en el futuro estando acá o trabajando, no sé, de maestra o de médica o... Siempre me imaginé con la música, entonces es como un poco... Como ir cumpliendo el sueño. Claro, sí. Porque en realidad, viste, que hay novelas y hay cositas de Disney que dice, bueno, que se van cumpliendo los sueños. La realidad siempre supera la ficción. Sí. Así que solo hay que seguirlo. Es así, yo creo que es así. Uh-huh. Román también. Yo ya lo tengo decidido de los 5 años. sí, estudiar música. Trabajaré con la música, pero la... Sí, música. La música es parte de tu vida. Mirá, pero yo voy a ir con la música. Bueno, yo les quiero agradecer enormemente este momento que hemos compartido y los invito a que digan lo que quieran, si quieren algo de ustedes, de la familia, de los amigos. Agustín. Yo un saludo a mi familia y a mis amigos. Mando. Medio como un saludo y ya está. Sí. Margui. No, yo le mando un saludo a mi familia. Más allá del saludo, digo, si querés contar algo de los chicos, de cómo están con el grupo, de que si tienen alguna perspectiva para seguir tocando. Bueno, en realidad con los chicos, como lo hacemos como hobby, porque nos gusta juntarnos, nos llevamos bien y porque comen en casa también mucho, ahora tenemos pensado anotarnos en los torneos bonaerenses para ir a Mar del Plata. Los tres juntos, así que vamos a ver si sale algo. Nos dijeron que teníamos que componer, así que es como un nuevo desafío para nosotros y nos parece que está bueno porque que surja algo nuestro sería buenísimo. ¿Tenés alguna canción escrita? ¿Alguien ha escrito algo? Sí, bueno, yo escribí una canción, pero eran aquellas pavadas que escribía cuando era chiquita, tenía 6, 7 años y mis papás siempre me cargan por las letras que ponía, porque usaba palabras de escarbé y cosas así y nada, pero sí, de chiquitita, y ahora estoy empezando de nuevo a componer algo, pero un poco más serio para poder presentarlos. Que tenga onda. Claro, sí, sí, que pegue. Román, ¿has escrito algo? ¿Tenés ganas? ¿O vos sos más de ponerle sí, música? Para componer soy más de música. De teclado, la guitarra.
porque no, escribir soy malísimo. Escribí una canción a los 10 años, ¿viste? Y cuando la volví a leer, yo digo, ¿qué pensé para hacer esto? Fue el fracaso. O sea, el final, en vez de poner fin, pusiste basta. Claro, basta. Ya no más. Pero bueno, ¿alguna invitación para que toquen en algún lado? Como lo han hecho, fue un poco romper el fuego delante de mucha gente ese día que tocaron ahí en la esquina del centro. Sí, bueno, justo Agus no estaba en esa fecha. Y bueno, llovió el domingo que lo iban a hacer, al final tuvieron que pasar. Y lo hicimos con Román esa semana, practicamos. Y bueno, Agus no estaba, pero sí, la verdad que nosotros la gente de Tres Lomas te re apoya en realidad. Ellos te siguen o te alientan y te felicitan, y eso es lo que a uno lo llena, que disfruten con uno, más que ser famoso ni tener millones de me gusta, ni que queremos que la gente disfrute con nosotros en realidad. Bueno, espero que, hablando de disfrute, como decía Margarita y los chicos, ustedes hayan disfrutado de este nuestro encuentros en el día de hoy. Nos vamos a despedir de ustedes y con los chicos, pero no lo vamos a hacer rápido, lo vamos a hacer despacito. Quería decir que este sábado en la rural vamos a estar tocando con Deja Vu. Él se ha pasado el chivo del Deja Vu, sí, durante todo el programa. Prometo que en algún momento el próximo musical, Deja Vu. Sí, bueno, este sábado vamos a estar tocando en la rural. Dale. Espero que no llueva, así lo podemos hacer. Bueno, que decía, nos vamos despacito. ¿Cómo? Este tema que está tan de onda, ¿no? Sí, por supuesto, no podía faltar. En realidad yo lo propuse y los chicos les encanta, así que listo, sí. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a los chicos, muy amables han sido. Muchas gracias a vos, por de verdad. A ustedes por acompañarnos, y la semana que viene nos encontraremos nuevamente para disfrutar de otra historia que tal vez no tenga nada que ver con la música, que tenga que ver con una historia de vida, con una historia deportiva, con la historia de algún trolomense. Muchas gracias y nos vemos, muy amables. Ay. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Y esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido.
despacito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito.